Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en Forza Horizon 5 Primavera. Temporada de calor. Sí. Serie 12. Acabo de hacer el desafío de fotos. Y bueno, seguimos con la rutina. Seguimos. Que vamos a ir en busca del tesoro. Nos vamos a ir en busca del tesoro. Que estoy impaciente. ¿Dónde está? Cuidado que me he quedado atrás. Aquí. Aquí está. Aquí. Se llama Rally en el lado salvaje. Y bueno, ya sabéis que tienen dos pistas. Una que es gráfica y textual. Y luego hay una gráfica que cuando acertemos esta nos sale el cofre. Más o menos dando una pista de dónde está ubicado. Y bueno, la pista textual dice: la victoria espera. O sea que hay que ganar la victoria, ¿no? A quien pueda desafiar la suciedad. Dirt Racing, con un grito de nostalgia, Ahí vemos una foto que también da pista la imagen, es un Audi 4 con grito de nostalgia. Son coches de rally. El Audi 4 creo que de rally retro. Hay que ganar una carrera de Dirt, cualquier carrera, con un coche de rally retro. Me voy a arriesgar y no voy a usar el Audi 4 porque debería de funcionar con ese coche. Voy a... A ver, vamos a buscar rally retro, si a lo mejor sí. Autos, cambiar de auto. A ver si está ahí el Audi 4, el rally retro. Creo que es rally retro, coche de rally retro o algo así. A ver, auto GT. Rally moderno, no. Monstruo de rally, no. Porque nostalgia es. Nostalgia de antiguo, no de moderno. Máscle retro, rally retro. A ver qué tenemos aquí. Bueno, tenemos este que. Podía usar este mismo. A ver, si está aquí el 4, ¿sí? ¿Veis? Son estos de rally retro. El Score, el Racing Puma. Tal y cual, el pulsar, este para el desafío semanal, el que piden, a ver, Celica, bien, pues está chulo esto, ¿no? Podría usar este no me acuerdo cómo, no sé yo, este es bueno para rally, este es muy bueno. Es muy bueno este para rally. Pero no lo sé. Voy a cambiar. Voy a ponerme este. Porque quiero este. Quiero usar este. Este es muy bueno. Este es muy bueno. La empresa CTI. Pero yo voy a usar este. No sé por qué. El Celica, ¿vale? Subir al auto. Ya sabéis, uno de esos. Bueno, espero que no quieran solo el 4, pero dirían algo más. No pone nada de que indique que sea obligatorio ese, solo que a un coche nostálgico de suciedad y todo eso. Vale, y tenemos que ganar una carrera de Dirt Racing. Pues mira, si queréis, mirad, si queréis, buscamos de Dirt Racing en el mapa. Hay muchas, ¿veis? Y donde estamos, estamos aquí, pues podemos intentar a lo mejor esta misma o sendero a la cascada, ¿veis cómo es? ¿Dónde está? Para allá, vamos para allá. Uy, madre mía. O yo que sé, la que más os guste. Sendero al desierto. Es que no sé, lo que queráis. O aprovecháis. Bueno, es que no podéis. Porque no. Además no podemos hacer la campeonato y que nos den eso. Porque son de 500. Y no creo, no sé si tendría alguno. Si tenía alguno de rally retro, pues podía aprovechar. En D500. Un circuito, lo que pasa es que se tarda más y se tarda más también hablando. Mira, ya que estamos aquí, pues este mismo, no sé qué tal se dará. O este, yo qué sé, este cuál es. Sendero en Tulum. ¿Cómo se dice? Sendero en Tapalpa. Sendero en Tulum. ¿Cómo se dice? Bueno, este mismo. Tapalpa mismo, ¿no? Bueno, tenía que haber puesto... Voy a poner filtro, bien. El camino menos transitado completo, ¿eso qué? ¿Qué ha pasado? ¿El desafío de foto o algo? ¿Qué es eso? Ah, no, 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 será por aquí, ¿no? A ver. Ah, vale. Que hemos visitado el puesto de avanzada del Festival de Horizon Wilds. Cuando hemos salido de ahí, vale, bien. Sí. Filtro, fuera. Vale. Y ya... Que vale, ¿no? Vale. Ya estoy aquí, sí. ¿Qué pasa? Promoción de Horizon. Vale, yo que sé qué es eso. Vámonos aquí. Ahí. Bien. Es que no lo deja tampoco en sitio exacto. Si esta gente... Qué mal hace los mapas, ¿no? Y sí, es verdad que me dijo ayer un suscriptor que a ver si le he hecho aceite a la silla. Y es verdad, es que está esto, madre mía. Porque dime, voy a caer para atrás o para adelante o lo que sea. Venga, bueno. Sendero en Tapalpa. Paypal. ¿Qué pasa aquí? Venga, bueno. Este. No sé si tengo el control puesto esta habitación, creo que sí, o sea que lo voy a quitar si lo tengo puesto. A lo mejor la lío, pero bueno. Sabéis que yo mi dislexia con los botones conocida, ¿no? Por mis desastres. Mundialmente conocida por mis desastres. Venga, deja de bailar, que vamos a empezar. No sé cómo está la verdad. A ver, ¿está puesto o quitado? Puesto. Pues quitamos. Para reinar un poco más. El nivel de dificultad de poner en la carga. Da igual, ¿eh? Lo que lo pongáis. Si queréis poner más o menos. Yo lo dejo ahí muy abierto. Creo que ganaré. No sé. Bueno, creo que debería de ganar. A ver si no me salto un punto de control. O lo que sea. Voy al octavo, eso es malo porque puedo ir al noveno, de hecho voy al noveno y esperaos que te dé que la carrera, y el décimo casi, ¿eh? Madre mía, esto no corre, corre un poco, pero por ahí, que tú desde... Uy, estoy mirando más a la gente esta, que lo que tengo aquí en medio, de por delante. Quita, bicho. Yo me voy por aquí, por el medio campo. Es que esto es de 10, estos coches tienen que ir por medio del campo, ¿verdad? Vamos a ver. Si nos organizamos. Bueno, este coche va bien, ¿eh? Cuidado, cuidado. El cambio ese no me gusta mucho. Porque, no sé. A ver si vamos a ir ahora de exquisitos. Si yo mientras me mantenga por aquí, que esto lo veo muy estrecho. Y se me emborrona, es que se me emborrona, ¿viste? Y eso que mucho más que empezar, madre mía, lo que me queda por delante. No sé si voy a ir casi toda temporada del tirón o no, si me da tiempo también, o no. Pero lo veo, ya estoy viéndolo mal. Cuidado, cuidado Bartolo, no ves nada. No ves ni nada, nada de nada. Ni para rezar, ni para nada. Uf, no te tiene que rezar, ¿no? No sé qué rezaba, a ver que no la líe mucho. Voy a ver, no, chicos. Se me junta todo. Y sobre la pantalla grande, Vamos despacito. Vamos saboreando la posible victoria. Vamos que ganar. Ponía victoria en la descripción, ¿no? Y ahora que no sea este coche, me chupo otra carrera como el 4 o algo, entonces, pero bueno. El 4 era una guía para que sean los de nostalgia, aire de nostalgia. Y el Audi 4S de Rally Retro, ya he visto que de Rally Retro. Nostálgico, ¿no? Retro, o sea, retro, nostálgico, madre mía. Yo soy noctámbulo. Venga, cállate, Bartolo. Porque como tengo 20.000 personalidades, pues de repente salta una o saltan 40. Tengo que andar callando a todas. Aunque yo no sé ahora mismo quién soy de todos. Bueno, facilillo, ¿no? El coche este está bien. Para mí, Bill parece ser que está chulo. está chido. Vale, Toyota Celica del 92. A ver qué pasa. Sí, desafío al tesoro completado. Bien. Pues este coche, vale, pues ya sabéis, los tuneos los pongo en la descripción y los coches usados en la descripción del vídeo abajo, en la letra. Si está ahí a la vista, mundialmente también conocido. Y bueno, mi costumbre, ya sabéis cuál es, que me vengo aquí al centro, más o menos al centro, cuál es, por aquí más o menos, ¿no? Donde me deja aterrizar, porque si no hay carretera camino, no me dejaría, a lo mejor me dejaba aquí de aterrizar, pero a lo mejor me pone por ahí. Si doy aquí, a lo mejor me pone en el camino o algo, o no, o me pone ahí, pero no creo, no sé. El caso es que ahora si me deja más o menos en el centro, como me gusta a mí, aquí, el centro no está el tesoro, ¿no? No está marcado eso. Pero vamos, digo donde está el tesoro, ahí puesto, que hay como un cofre, eso no significa que esté ahí. A ver, que, a ver si nos quedamos cerca hoy o no. Venga, vamos. Que esto, como no... Esto es buscado y ya está. De noche y con miedo. Y ahora me falta que... Ahora vamos a hacer lo que siempre hago después de los dolores. A ver la pista. Vale, la pista textual. Textual no. De la otra. La imagen, ¿no? Hay que imaginarse dónde está esto. Está ahí, ahí está. Ahí está. Pone una... como la entrada, ¿no? Una entrada del festival. O sea que yo aquí... Hay una... Bueno, estamos ahí... ahí detrás. Me queda fuera, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Me echa fuera la gente? Bueno, vamos a ver. Aquí una entrada. Aquí no se ve ni para cantar. Aquí no se ve ni para cantar. Aquí no parece ser. Aquí no se ve ningún cofre. Vale, venga, vamos a buscar más. Esto tiene entrada, salida. Entrada, salida. Así otra. Vamos. ¿Cuántas tiene esto? ¿Cuántas entradas de salida tiene esto? Aquí tampoco se ve, aunque... He ido a elegir ahora también. Aquí no se ve, y es que se ve cerca de la entrada, ¿verdad? A ver... Madre mía, ¿cuánta entrada tiene esto? Pues es que está ahí, en medio del camino, está. Entonces, tenemos estas dos. Y luego, hay más por ahí. A ver, aquí el escenario, ¿no? Bueno, el escenario, el garaje este. A ver, me he liado, me he liado. A ver. Yo he venido de ahí. He estado ahí en la otra. Y aquí otra, es que aquí otra. Madre mía, cuánta entrada hay aquí. ¿Esto por qué hacen tantas entradas? Porque hay muchos caminos que llegan a Roma, ¿no? Aquí tampoco. Madre mía, ya me he perdido. A ver, entonces... Oigo, qué lío. ¿Cuánta queda? ¿No tengo tesoro o qué? A ver, ya me he liado, ¿eh? Este ahí, ese ahí... ¿Cuánto aquí? ¿No? Aquí otra. Madre mía, ¿cuántas hay? Ahí se ve, ahí se ve. Ese, a ver, quito el mapa. Aquí, bueno, vamos a seguir más cerca para que nos salga. Le voy a tocar un poco, si no lo creo que se parta. Parte, parte, que va muy rápido. A ver, ahí. Ha salido, ¿no? Ahí, se ha iluminado. Con mi presencia, ahí. Sí, hay un montón de entradas ahí, que lío de festival, ¿no? En la última, bueno, no sé si a lo mejor hay más todavía. Bueno, pues ahí lo tenemos, chicos y chicas. Esto es el rodeo de... Aquí no puedo jugar mucho con esto, ¿para qué? Ni nada, para jugar, ni mi coche, ni nada. No puedo traer ninguna una amigueta aquí a darle golpe a esto. Aunque ya lo probé la temporada pasada. Pues ya está, aquí está esto. A ver. Vale, ya está. Bien. Rompiendo cosas, pero me gusta a mí. Bien. Pues ya está. Tenemos el... A ver, ¿qué pone ahí? Bueno, ya está. ¿Satisfecho, Bartolo? ¿Satisfecho ya? ¿Ya? Vale. Ven para acá. Lista de reproducción. Cacería del tesoro. Rally en el lado salvaje. Completado. Bien. Con el Toyota Celica del 92, el GT4. RCST 185. Madre mía, cuántos nombres. Y la sirena de policía, que yo tenía una, no sé si está la misma o otra, será la misma, pues también. Así que nada, muchas gracias por verme, cuidado mucho, saludetes.